Bowman, acabamos de entrar a Barbechos. Buenas noticias. El sueño envió ahí a un contador llamado El Pulpo para que revisara las cuentas de Nidia Flores. Dicen que es un sargento. No permite que se cometa ningún fallo. Seguro que a Nidia no le hace ninguna gracia tener al Pulpo husmeando, se le esté dando o no al sueño. Las ganancias del cártel viajan de Brasil a Barbechos, donde se lavan a través del Banco de Barbechos. Ahora que el Pulpo se dispone a paralizar las cosas, tiene que haber alguna forma de sabotear todo el proceso. Es posible que el sueño ya piense que Nidia Flores es amiga de lo ajeno. Pero para estar seguros tendríamos que atrapar al Pulpo. Nuestros informes sitúan a su socio menor y mano derecha, un tipo llamado Wegner, en una mina de plata de Barbechos. Agarren a Wegner y hagan que cante la posición del Pulpo. Nuestro amable vecino, el agente de la CIA, nos mandó un video. ¿Quién tiene las palomitas? Todos los sicarios del mundo no valen una mierda si no tienes contadores que te laven el dinero. Octavio Allende es el contador encargado de lavarle al sueño. Lo llaman el Pulpo porque tiene tentáculos por todos lados. Si lo eliminan, quedarán muchas piezas desconectadas, pero quiere usarlo como arma. El Pulpo se encarga de gestionar y lo tiene asumido. En vez de una AK-47, lleva una maleta que usa para abrirle puertas a los negocios, para consolidar relaciones con políticos y policías y para convertir el dinero del cártel en algo que se pueda gastar. Gracias al Pulpo y a sus empresas ilegales, Santa Blanca tiene dinero en muchos negocios legales. El sueño trajo al Pulpo a Bolivia para vigilar las cuentas de Nidia Flores. Traen dinero de Brasil a Barbechos y lavan la mayoría a través del sindicato minero. Parece que Nidia se lleva pocos beneficios. Wagner, la mano derecha del Pulpo, está en la mina de plata de Cipuco. Visítenlo y averigüen dónde se esconde su jefe. Vamos bien. Adelante. Atención, hay enemigos en la zona.
desplegando dron. Puedo ver a otro. Oye, objetivo. Un matón del cártel. ¿Dónde los viste? Cerca del contenedor. Objetivo marcado. Está cerca de unos civiles. Llevamos 5. Puedo ver un objetivo. Está rodeado de civiles. Este lugar tiene una alarma. Acabo de ver a uno con subfusiles. Recibido, ya voy. Voy a buscar un buen ángulo. Espera, déjame situarme vía veo al objetivo. Ya tengo el objetivo. ¿Listos para atacar? Bowman no tenía ninguna información sobre el aspecto del tal Wagner. Como dice mi próxima ex, caso de duda, pregunta. No cabe duda que esa frase termina con la palabra cabrón. Cuando se trate de mi ex, chingada madre siempre está implícito. Abriendo fuego. Calma, todo bajo control. Veo a un narco con un subfusil. No los veo. Dentro del edificio. Objetivo marcado, pero hay un civil cerca. Van 10 objetivos. Voy a la ubicación. Necesito un sitio mejor. Tengo el objetivo. Un momento, buscaré un buen ángulo. Objetivo señalado. Bájalo. Ahí, una mina de plata. Santa Blanca se ha apoderado de todas las de la zona. Contrataron a Barbechos Plata para las excavaciones. Por lo que a mí respecta, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Cualquier jefe es detestable si te tiene encerrado a un kilómetro bajo tierra. Saben que estamos aquí, no hagan ruido. Para disparar. Disparen a esos imbéciles. Fuego. Entendido. Fuego a discreción, vamos. Se están buscando. ¡Cuidado! Calma, camine. Dime dónde está Wagner, el chico del pulpo, o empiezo a dispararte. Tienes problemas para controlar la ira. Te digo. De todos modos, los hombres de Nidia se llevaron a Wagner. ¿Los hombres de Nidia secuestraron al chico del pulpo? Claro que no lo creo. Yo diría que Nidia tiene algo que perder y cree que Wagner le ayudará a conservarlo. No voy a encontrarlo.
Barbechos Plata. ¿Santa Blanca también es dueño de esta? Están metidos en todos los negocios de Bolivia. La pregunta del millón. ¿Quién se lo compra a ellos? De algún modo, los minerales y el petróleo de cárteles y grupos terroristas acaban en el mercado. Marcando enemigo. Entendido, allá voy. Sí, me voy a poner en posición. Por favor, basta. Entendido, objetivo marcado. Eliminado. El dolor terminará cuando me digas dónde está el pulpo. Así que canta, hijo de la chingada. Recibido, ya voy. Voy a buscar un buen ángulo. Espera, déjame situarme bien. Recibido, objetivo señalado. Objetivo marcado, cuando digas. He perdido el objetivo. Objetivo perdido. ¿Dónde está el pulpo, cabrón? ¿Por qué le eres leal? Nos pusimos en alerta. Nos encontraron. Iniciando ataque. Objetivo eliminado. Okay, por aquí hay una caja de armas. Esto combina con mis botas. Operen, todo saldrá gracias, bien. Gracias. Pero, ¿quiénes son ustedes? Te basta con saber que somos los que te mantienen vivo, andando. Un momento, conduzco yo. Sigan sin mí. Ni siquiera sé. Disparando. Esos cabros. Bien, sigamos. Parece que quieren pelear. Es que, bueno, al menos podrían decirme quiénes son. Ustedes no son de Santa Blanca. No es cosa tuya. ¿El sueño volvió a contratar gente? En serio, no he visto las facturas. En serio, no es tu problema. Thank you.
¡Prepárense! ¡Fuego! ¡Tiempo! ¡Cuidado! ¡Va a explotar! ¡Nos molestamos! ¡Alba! ¡Camine! ¿Están bien? ¡Me encanta este trabajo! ¿Y me puedes decir quién te atacó? Hombres que trabajan para Nidia. No tiene sentido. Creían que el pulpo confabulaba contra Nidia. ¿Nos disculpas un momento? ¿Así que pulpo y Nidia tienen un trato? Hay que aprovecharnos de eso. Hazles creer que se roban entre ellos. Perfecto, solo debo aprender a hacerlo. Regresamos y buscamos algo que sirva para romper esa relación. Oigan, ¿quiénes me dijeron que eran? Prima del pulpo, familia materna. Aunque trabajan para el mismo tipo, parece que Nidia y el pulpo no se llevan tan bien. Es normal que cada uno recele del otro y de sus intenciones. Si alimentamos bien ese recelo, podemos hacer que inicien su propia guerra. Tenemos informes contables que indican que Santa Blanca tiene una cámara en Barbechos. Solo tenemos que robarla y echarle la culpa a nuestro amigo el pulpo. Parece fácil, ¿verdad? Nunca lo es. Pac, aquí Nomad. Llamo desde Barbechos. ¿Cómo va todo? ¿Qué podemos hacer por ustedes? Pretendemos reventar la cámara de Nidia. Reúne un equipo y espera que llamemos. Necesitamos manos suficientes para transportar todo el dinero. Está bien. Le avisaré a los camaradas. Estoy listo, vámonos. Thank you.
dron en vuelo. Veo un enemigo. Hay otro objetivo. Marcando un capitán. Se acerca un helicóptero al suelo. Retrocede, retrocede. Voy a la ubicación. Voy a donde pueda ver bien. Voy a una ubicación mejor. Ya veo al objeto. Ah, mierda, nos vieron. Entendido, objetivo marcado. Estoy listo. Atacando al enemigo. Enemigo eliminado. ¿Qué chingados esperas? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! Mierda, vienen a buscarnos. Parece que quieren pelear. Voy a ponerme en posición. Me voy a poner en posición. Objetivo marcado. Tengo el objetivo. Abriendo fuego. ¡Pinches lamecudos del tío Sam! Terminamos aquí. Si me saca de acá, tendrá mi agradecimiento eterno. ¿Me escucha, brother? Vamos, brother, haga su trabajo. ¡Siguen abriendo fuego! ¡Manden los pinches refuerzos! Quédense donde están. Una patrulla va a ir. Vean esto. Nidia compra maquillaje por internet. ¿Hay alguna dirección de entrega en ese recibo? Pues claro que sí. Sin duda hizo el pedido desde una computadora situada en ese lugar. Si accedemos al sistema, encontraremos mierda de todo tipo sobre ella. Buena idea, perros. Adelante. Vamos llegando en chinga al pinche punto de encuentro donde estaban los puntos que íbamos a apañar. Sorpresa, pendejos. Ya no estamos ahí. No hay moros en la costa. Se ve actividad enemiga. Por aquí hay un narco. El punto de control, por ahí. Hey, todo despejado. Podría haber información por aquí. Cuidado, hay enemigos cerca. Aquí hay un objetivo rodeado de civiles. Recibido, ya voy. Necesito un sitio mejor. Entendido, objetivo marcado. Ya tengo el objetivo. Granada, coman mierda, culeros. Voy a abrir fuego. Parece que ya no hay más.
patrulla de la unidad acercándose. ¡Mierda! ¡Al ataque! Nos encontraron. Voy recibido, a donde pueda, me dirijo hacia allá. Objetivo marcado. Ya veo al objetivo. Listos, cuando quieras. Otro pendejo eliminado. Zona despejada. Vámonos.